Bueno, boa tarde a todas e a todos. Nos as adversidades tamén pasámolas, dixemos, con o vento que fai onde mellor se vai estar que no Centro Cultural de Valladares. É máximo que a actuación que vamos a ter agora, que isto é primordial. É unha persona que xa miremos como deixo o pabellón bastante alto. Bueno, pois isto é oralidade, isto é por boca de muller. Este é o mes contra a violencia de xénero e parecernos o mellor mes para estar facendo estas actuacións. Vamos a ter todo o que é o fin de semana, menos o do Magusto, que é o día 11, pero despois vamos a ter todos os fins de semana actuacións. E como non, o 25, que é contra a violencia de xénero, pois vamos a ter tamén aquí, tamén con oralidade. ¡Ay, qué congregación! ¡De Madrid, pero qué auditorio! A lavarme como he debido
a prepararme para la festa de la parroquia electoral de la festa. E como se hay que lavar cuando un día especial como las festas de la parroquia? Pues hay que lavarse conciencia y lo mejor xeito de facelo es lavarse por parroquias. Efectivamente, hay unas altas y hay unas baixas. ¿Y ahora qué fago? ¿Qué fago? Ah, minto, sí que había alguien disponible, sí que había. Amigos, no sé si vos sufrides de esta lacra social. Nos tenemos esta lacra social en nuestra parroquia. Es un delincuente común que ainda no está tipificado por el Código Penal, pero existe y es que el típico mete pernas. Cuando menos esperes, la vaya a perna. Pues no tenemos esa lacra social. Llámase Sito. Y no de Miñango, precisamente. Porque ahí no se fuera Miñango, tenía algo que ofrecer, pero este no tiene nada que ofrecer. Mete a perna, simplemente. Es un degenerado, absoluto. Estaba así tú disponible diciendo qué fago de guancia que traigo de botar un ajarrao, él y maiseu, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hay eso estásito, que fago un tronco no tiene ritmo, pues mira, pues esto que tampoco tiene ritmo, pero por lo menos un se coge para algún lado. Efectivamente, fue un plasito. Collín así tío uno su ajarro, ajarro, jancho trinco, ajarro, jancho trinco, ajarro, jancho trinco, agarré y jancho trinco, y está, y yo, clac, 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 troncé ya perna por cuatro sitios. Quedó una perna baleando. Pero como ya hay que dar la razón, pues yo dije, bueno, sí. Ahora es una superheroína y tienes que trabajar por lo bien de la comunidad. Mira, gente, fumaches porros, fíjate este comunista, pero como ya hay que dar la razón, pues lo que te digas, bueno, mira, gente, son superheroína, o que te quieras supercocaína, o que te apetece a ti. Pero digo una cosa, ¿cómo voy a ser yo superheroína y trabajar por lo bien de la comunidad así vestida casual wear, que diría Mancio Ortega? Casual wear, ruir. Mira, gente, es que en Coruña sí que prendeu cosas de diseño, volveuse muy moderna, diseñou un traje de superheroína homologado que ahora mismo y descoñecer, xa ven, atención, ¡Ras! ¡Dios! Gracias, hay una señora que me lo dijo, normal. Mira, algo moi gallego como por exemplo unha cuncha de vieira, un botafumeiro, e como cada un xacobeo que ás veces veñen multiplicados por dous, darnos unha subvención. Vos sabedes o que é unha subvención? É unha maravilla unha subvención, é un soño convertido en realidade, é unha cousa espectacular, darnos unha subvención. E a xente saí indignouse, enfadouse conmigo, e díxeme, quítate diso, quítate diso, que iso vai en contra da filosofía das superheroínas. Non, imos de poñer unha estrela encarnada de cinco puntas, que moi moderno. Uxi, xa vai de Parma. Agora, cada vez que vou do Concello do Bloque, mi Madrid, como me reciben? Ai, ves a soberanía, Ai, ves? Mirad a capa que caída. Mirad agora pa, non mirades pra perna que está amarrada al chan. Mirad pra que está en suspensión. Non parece que estou... Mirad como soltáis. Os vou montar un parque eólico. Vim montar as tres un parque eólico, pero... Vayan de foto este momento. Mirad os enoches especiais, que maravilla. Mirad, son as chicas para o teórico. Un aplauso para elas, por favor. Me parece un pleco barra de chan, pero se vuelve un poco más... Tío, que las meto aquí. Sí. Ay, cambio de modalidad, de formato. Ay, qué chico.